Aquí tenemos un ejemplar bastante raro de una publicación periódica que se llamaba La Historia Danzante y era un semanario musical que la gente podía adquirir semana a semana y era una hojita suelta que tenía por un lado una caricatura de José María Villazana y por el otro lado la música, la partitura para tocar en piano. Y entonces la gente iba comprando cada semana su publicación y ya después de cierto tiempo, de 6 meses, armaba un tomo y lo mandaba a encuadernar. El ejemplar que tenemos aquí está el tomo 1 y el tomo 2 y son todos los que circularon. Aquí demuestra el gran talento de José María Villazana como litógrafo y como caricaturista, haciendo un baile festivo. Y al centro esa imagen gigante que está es como una imagen alusiva a la literatura o tal vez a la patria, que representa la época. En una parte central están personajes de bailando y en la parte central ese que tiene el sombrero de copa es nada menos que Guillermo Prieto, y toda la imagen y toda la publicación está llena de caricaturas. Es muy rara, hay una edición facsimilar que también es muy rara, no se consigue y vale la pena venirla a ver y apreciar el talento de este maestro caricaturista. Y aquí pues es la convivencia y el diálogo de tanto la caricatura como la música.